Buenos días. Bienvenidos a su programa El Cucú de la Mañana en Radio Fuego. Con ustedes, el relato del día. Extracto del corazón del atador por Edgar Allan Poe. Sí, ¿quién es? Señor Valenzuela, abra por favor, es la policía. Claro, dígame, ¿qué sucede? Buenas noches, y disculpe la hora, pero un vecino nos ha reportado un alarido que se cree proviene de su morada, y tenemos una orden de allanamiento. Claro, claro, pase. Bueno, yo en realidad no he escuchado nada. Ah, pero creo que ya sé qué pasó. Sucede que tuve una pesadilla, y bueno, al despertarme pegué un grito de lo terrorífico que era. ¿Y su padre se encuentra bien? Pues en realidad no se encuentra. Hoy mismo salió a un viaje de negocios. No le podría decir cuándo volverá, pero pase y registre lo que quiera. Con confianza. Muy bien, gracias. Bueno, no he encontrado nada. Parece que todo está en orden. Claro, yo le dije. Fue solo una pesadilla. Pero por favor, siéntese. Yo sé que su trabajo es muy agotador. ¿Desea té? Por favor. Bueno, y como le decía... Perdón, ¿escucha usted eso? ¿Qué cosa? Ese sonido. No lo escucha, es un sonido muy molesto. No, para nada. Qué raro. Bueno, le iba diciendo que... Hoy ha hecho un clima muy hermoso. No ha hecho calor agobiador, ni frío insoportable. Sí, es verdad. Aunque, bueno, siendo un policía, uno siempre pasa en la calle o en la patrulla. Y aunque no haga sol, siempre se suda. A mí en lo personal no me gusta sudar. Me hace sentir frío. Y por esta razón me baño 3 veces al día sin falta. Y usted le pregunta a cualquier otro oficial... Le dirá cómo mi casillero está lleno de camisetas de repuesto. Disculpe, ¿se siente usted bien? Sí, solo es que me sentí mareado por un momento. Es ese sonido, no sé de dónde viene, pero no se preocupe. Por favor, continúe con su anécdota. Ay, ya, siéntese. Bueno, como le iba diciendo, tengo que ir como 4 veces a la lavandería por semana. Y tomar mucha agua también. Puedo decir que casi todo mi sueldo se va en esto y en comprar nuevas camisetas, porque como las uso a menudo, la tela tiende a desgastarse muy rápido. Creo que tal vez tenga una enfermedad con respecto al sudor. No sé si debería ir al doctor o algo así. He oído que uno se inyecta Botox, deja de sudar, pero no sé por qué me han dicho que uno después de eso puede tener problemas nerviosos. ¿Quién sabe? ¡Ya basta! ¡No lo soporto! ¡Tú! ¡Tú deja de burlarte de mí! ¡Lo sabías todo! ¡Yo sé! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Yo lo maté! ¡Yo a este viejo! ¡Ya no lo soportaba! ¡Lo confieso! ¡Yo lo maté! ¡Aquí donde late su horrible corazón! Fin. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Mavesa. Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, hino en Ecuador, hino de Mavesa. Mavesa Quito, Mavesa Guayaquil, Mavesa Cuenca, Mavesa Milagro, Mavesa Ibarra, Mavesa Latacunga, Mavesa Ambato, Mavesa Durán, Mavesa San Borondón, Mavesa San Marino, Mavesa Mol del Sol, Mavesa Río Centro, Mavesa La Esquina, Mavesa Tu Casa, Mavesa, donde lo necesitas, lo tenemos. Mavesa, hino en Ecuador. Mavesa, maquinaria y vehículos S.A. Mavesa.